Varias instalaciones hoteleras incluyen en sus agendas las metas del 2030 por un destino de paz, salud, seguridad y un desarrollo sostenible. Para visibilizarlas, viajamos hasta Varadero, entre los principales polos turísticos del mundo. Y llegar a estos lugares, estos destinos, claro. Aparte que el cubano es muy cálido, sí. Me emociona. Conozco República Dominicana, México y Cuba. Realmente son una maravilla. Y es un lindo destino. Más que todo, en el caso mío particular, quería venir a Cuba por la historia cubana. La generación nuestra, todo lo del Che, lo de Fidel, para nuestro activismo político, estudiantil, lo que pasaba en Cuba era muy importante. Me gustó el hotel, todos los servicios, todo bien, la verdad que me llevo un muy buen recuerdo de Cuba. Ahora con PROA hacia un servicio más accesible e inclusivo, los nuevos paradigmas para la industria global del ocio, enfocada en el turismo para todos. Pues a raíz de la primera vez que fuimos sede de la American Accesible, el hotel tomó una serie de decisiones donde se convirtieron varias habitaciones especiales para minusválidos en este sentido. Tenemos algo que es muy novedoso y que no en todas las playas del mundo se utiliza. Tenemos elementos, sillas especiales para poder llevar a las personas disminuidas físicas desde la playa hasta dentro del agua y sacarlos. Tenemos un cuerpo de personas que, además de estar preparadas médicamente para poder tratarlos, ayudarlos, se encarga de darles ese servicio personalizado. Ya hemos tenido varios grupos de personas discapacitadas, de todo tipo de discapacidad, que se han alojado con nosotros después del primer evento y antes de este segundo. Ya llevamos varios meses capacitando el capital humano en el lenguaje de señas, con cursos, con exámenes, que vamos a continuar de conjunto con las organizaciones que rectorean la actividad. Prácticas inclusivas que han hecho crecer los índices de ocupación y repitencia en la instalación hotelera. Nos gusta mucho, por eso hemos repetido de venir, hemos venido en otra oportunidad en el año 2016 y teníamos muchas ganas de volver a venir. Es la segunda vez, la primera fue hace 6 o 7 años, hicimos el mismo itinerario. Siempre está presente el querer volver. Ojalá podamos. Y vuelven. El grado de repitencia que tenemos de nuestros clientes, que muchos de ellos ya han venido 10, 12 veces a pesar de del poco tiempo que lleva abierto nuestro hotel, eso nos da un indicador espectacular, de forma que ellos confían ciegamente en nosotros. Y nosotros se lo devolvemos principalmente con servicio, que se sientan como en casa. Desde su fase de proyecto, el hotel quedó finalista en Suiza de proyectos de hoteles renovables y sustentables. No ganamos, pero estuvimos dentro de los 4 finalistas. Aquí hay muchas condiciones, la energía eléctrica, el equipamiento, el reuso del agua, la iluminación por presencia, igual que un grupo de dispositivos hidráulicos sanitarios, son por presencia. Por el servicio es espectacular. Sentimos que el hotel es muy bueno. Las personas son muy amigables. Es fácil hablar con ellos. Sentimos que son como familias para nosotros ahora. El hotel y el servicio son de 5 estrellas. Thank you. Gracias. Thank you so much. Thank you. Valia Martínez Sam, Cuba Visión Internacional.